Durante este año la gente salió como nunca antes a las calles. Marchas en contra de las AFP, protestas por las inseguridades en los barrios y también por el término del abuso animal, que en nuestra ciudad se hizo escuchar fuerte el no al rodeo, nuestro deporte nacional. Una convocatoria que incluso sorprendió a los propios organizadores tuvo la marcha contra el rodeo en Iquique. Fueron cerca de 200 personas que salieron a la calle para exigir el término del deporte ecuestre, el que señalan solo es tortura y maltrato para novillos y caballos. Para ellos, el rodeo está muy lejos de ser una tradición. Bueno, para motivar a mi hijo, para inculcarle el respeto hacia los animales. Nosotros estamos en contra del rodeo, porque consideramos que es una práctica cruel, es una tortura, no es de estos siglos. Esto no es tradición, ni tampoco es cultura, esto es maltrato animal. Yo creo que lo que tienen que hacer las personas que están arriba de los caballos siguiendo a los novillos es bajarse y ponerse a correr y bajar de peso. Eso sí es deporte. Esto no es, el rodeo no es deporte, no es cultura. Es maltrato animal por donde se le mire. Bueno, el rodeo en alto auspicio es algo que sigue vigente. Ya estamos en 2016. Pues, ¿cuándo vamos a evolucionar al momento de decir, de pensar que los animales también sienten como nosotros? El único que no pueden hacer es expresarse como nosotros. Los organizadores de la marcha reconocen que la ciudadanía ha comenzado a darse cuenta de los malos tratos que reciben los animales en el rodeo. En otro ámbito, esta vez político, este año se incrementó el número de denuncias por acarreo de votantes, siendo algunas de las comunas de nuestra región las más ventiladas en la prensa nacional. A primera hora de este martes, la candidata independiente alcaldesa por la comuna de Camiña, Evelyn Mamani, llegó hasta el Tribunal Electoral Regional para impugnar a al menos 800 votantes que, según indica, no presentan domicilio en la localidad. Acusa acarreo de votos, pues le resulta extraño que en una comuna de 1.200 habitantes existan más de 3.000 votantes inscritos, problemática normal que al parecer es historia repetida. Que año a año, cada elección municipal, los candidatos cometen el grave error de acarrear electores desde la ciudad, de Alto Hospicio, de Arica, de Iquique. Claramente ellos dicen, mira, a nosotros nos pagan 50.000 pesos cuando nos vamos a inscribir, más nos pagan 50.000 pesos cuando vamos a dar el voto. Pero no te dicen a ciencia cierta el nombre de la persona. Ahora se sabe que es la autoridad actual es que está gestionando todo esto para poder llegar a ellos volver a ser reelegidos. En el año 2012, el Tribunal Electoral Regional impugnó las elecciones municipales en Camiña, donde se comprobó el acarreo de votos, por lo que los denunciantes no descartan replicar dicha sentencia en esta oportunidad. Septiembre también estuvo marcado por la realización del Campeonato Mundial de Hockey, que debió enfrentar una serie de críticas por el recinto utilizado para su realización. Las marcianitas lamentablemente dijeron adiós al título planetario tras caer por 3-2 frente a la selección de Francia este jueves en la pista ubicada en Playa Brava. En un apretado partido, las dirigidas por Rodrigo Quintanilla, a pesar de volcar toda la experiencia en cancha, fueron abatidas en tiempo extra, nada más ni nada menos que por un autogol de Francisca Donoso, quien arrebató de las manos a Chile el sueño de revalidar el título obtenido el año 2006. Lamentable panorama, ya que si rebobinamos, nuestro país era uno de los equipos que se había posicionado con las mejores estadísticas en cuartos de final. ¿Qué les pasó? Los iquiqueños opinan. Lamentable nada más. Falta de concentración en los momentos finales y la ansiedad les jugó en contra. La gente estaba súper entusiasmada, pero lamentable. Siempre a los chilenos, no sé, muy nerviosa, imagínate perder por un autogol. Lamentable, la verdad. Pucha, fome. La gran intención era que hubiésemos ganado. Octubre fue uno de los meses más noticiosos. Así es, porque sería en esta época del año en donde se elegirían alcaldes y concejales con todas sus aristas. Otro de los temas, especialmente en Iquique, sería la reiterada promesa que vendría a solucionar los problemas habitacionales de los que sueñan con la casa propia en el sector de Lobito. En medio de la polémica por la utilización del proyecto habitacional de Playa Lobito en la campaña del candidato Mauricio Soria,
un grupo de trabajadores levanta contra el tiempo una muestra piloto en las inmediaciones del Estadio Cabancha. Fuentes vinculadas al proyecto señalaron que la empresa china Wiskin, establecida en Sofri Alto Hospicio, construye dos módulos de las viviendas que se asignarían a los socios de las cooperativas del proyecto Lobito. Esto a pesar de que la iniciativa ha sido objeto de numerosas críticas por la eventual utilización como herramienta de campaña, no existiendo disponibilidad de terrenos para su concreción. En ese seccional iría desde Bajo Molle, ¿no es cierto?, hasta, bueno, Alto Playa Blanca, ya se hizo ahí un urbano, por algo están construyendo en Alto Playa Blanca, y al sur de Alto Playa Blanca hasta Los Verdes sería este seccional del Nuevo Iquique, no conocido también con el proyecto Lobito. De acuerdo a la información municipal, hay 30.000 inscritos en 60 cooperativas, donde podrían participar cooperados por una segunda vivienda luego de 10 años de actividad. Nosotros enviamos una carta a la presidenta, ya, donde, bueno, son tres hojas, ¿cierto?, de carta, donde ella las lee, nos habla, Analía Uriarte, su secretaria, ¿cierto?, nos habla, tenemos su WhatsApp, conversamos, ¿verdad?, y nos responde, y nos reconoce, ¿cierto?, como cooperativas, ya, cerradas de vivienda del nuevo proyecto, ¿cierto?, del proyecto de Nuevo Iquique, Lobito. La zona franca también hizo noticia este mes, cuando el sistema de empresas públicas, más conocido como SEP, descabezó al directorio de Zona Franca después de una serie de dimes y diretes con sus ejecutivos. La Zona Franca, uno de los polos de desarrollo económico más importantes de la región, pasa por lo que muchos llaman una crisis administrativa, en la cual no solo han salido de sus cargos varios gerentes, sino que esta vez lleva a la renovación completa del directorio. Patricio Sesnich, actual presidente de dicho directorio, explicó que en los próximos días se tomarán las decisiones pertinentes. La semana pasada, el viernes, yo recibí un oficio de la presidenta del Sistema de Empresas Públicas, en que por un acuerdo del Consejo del Sistema de Empresas Públicas nos piden citar a Junta Extraordinaria de Accionistas dentro del plazo de 30 días, para renovación del directorio en el fondo. Ese es el tema. La solución que se nombra un directorio, que se empiece a trabajar. Nosotros como usuarios estamos súper afectados. Nosotros veníamos trabajando con este directorio, con el gerente, el gerente de negocio específicamente, porque el gerente general no tenía el ancho para este cargo, y todo lo que se había avanzado vamos a tener que empezarlo de nuevo. En Zona Franca trabajan alrededor de 35.000 personas y sus ventas bordean los 4.000 millones de dólares anuales. Sin embargo, desde el 2014 hasta hoy, las ventas han bajado alrededor del 25%. Otra noticia que impactó a todos los iquiqueños fue la muerte del conocido médico y hombre público Ramsés Aguirre Montoya, quien en el último tiempo había liderado el colectivo ciudadano que lucha por un centro oncológico en nuestra ciudad. Después de una larga enfermedad, el lunes 17 de octubre falleció el médico iquiqueño Ramsés Aguirre Montoya, hijo ilustre de Iquique, gestor de la construcción de un centro oncológico para el norte, entre otras iniciativas para beneficio de la región. Cercanos y familiares velan sus restos en la capilla del Hospital Regional, mismo recinto que recuperó en el periodo en que fue director de dicho centro. Estamos un poco acongojados, pero a la vez estamos tranquilos porque sabíamos lo que se venía, estábamos preparados. Y bueno, estamos con mucha fuerza, estamos todos muy unidos, con el apoyo de mucha gente. La verdad que como era una persona muy querida, hemos recibido el cariño constantemente durante todo este tiempo. A Ramsés le sobreviven su esposa Marcela Martínez, tres hijas y seis nietas. Esta capilla está en este lugar gracias a él. Si nosotros miramos desde el punto de vista de la natación, que como conversábamos, si miramos desde el punto de vista del conocimiento de la historia, si miramos desde el punto de vista del centro oncológico como última gestión que emprendió Ramsés, son cosas de largo aliento, es decir, son cosas que han perdurado y van a perdurar en el tiempo, y va a tener que agradecer mucha gente su gestión.